La capacidad que tiene el cuerpo en sanarse a sí mismo es impresionante. Cualquier pequeño cambio que hagamos en nuestra conducta va a tener repercusiones a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Es por ello que el ayuno intermitente no solo nos regenera o sana el cuerpo, sino que también sana nuestras emociones, sana nuestra forma de pensar, cómo percibimos el entorno, sana. Cómo percibimos el entorno fortalece tanto nuestro cerebro como nuestro hígado o nuestro corazón. Es una cura a nivel global. Cuando el cuerpo se depura y se deshace de todo el estrés celular, de los radicales libres, de los factores inflamatorios y el material biológico de desecho, vemos cómo el funcionamiento de cada órgano y sistema se vuelve más óptimo. Vemos cómo la producción de insulina está más moderada. Esto nos ayuda a que nuestra creación de nuevo tejido graso también sea más reducido y vemos cómo nuestro cerebro y nuestra capacidad mental se fortalece muchísimo. Pensar que las células cerebrales también se intoxican con una mala alimentación y unos malos hábitos, que unos niveles altos de glucosa hacen que nuestras conexiones neuronales y la eficiencia de nuestros pensamientos sean mucho más vulnerables. Es por eso que concentrarse es más difícil, las ideas son más difusas, hay más ansiedad, pánico y depresión, e incluso hasta insomnio. Al limpiarse con el ayuno, todo esto se revierte. Entonces, ¿qué pasa? ¿El ayuno intermitente ayuda a mejorar la claridad del pensamiento? Cuando las células cerebrales, conocidas como neuronas, se depuran y eliminan de su interior todos esos residuos tóxicos, hacen que las conexiones con sus homólogas, con sus otras neuronas cercanas, sean mucho más estables y eficaces. Y esto se conoce como que la unión sináptica, que es esa unión entre una neurona y la otra, vemos que mejora su calidad en un alto porcentaje. Dicha estabilidad es la que crea un ambiente de bienestar en el proceso mental, promoviendo las ideas creativas y la agudeza de las facultades cognitivas. Os cuento que tengo muchísimas anécdotas de personas que han hecho retiros con nosotros, que hacen retiros de programas de ayuno en nuestro centro, presenciales y también ahora los que estamos haciendo de forma online con nuestra academia Ayunízate. Y conocemos a perfiles de personas que tienen una actividad creativa, una actividad que puede ser de escribir, una actividad de concentración y que utilizan el ayuno para, ¿no? Para realizar o desarrollar ese proyecto que están realizando. Yo mismo, que hemos escrito con David y algunos yo solo, varios libros ¿no? En la divulgación de la salud, la nutrición y en el ayuno, he utilizado también periodos de ayuno para inspirarme y para que las ideas salgan de mi cabeza de una forma mucho más fluida. Sabemos cómo en ayunos prolongados de 2, 3 días, incluso más, se desarrolla toda esta depuración que es desde dentro del cuerpo hacia afuera. Y donde, pues, esta claridad mental es más notable, las ideas fluyen de una forma mucho más ágil y que toda esta capacidad cognitiva empieza a tener un estado ¿no? De alerta más agudo, donde hay una cierta predisposición a desarrollar pensamientos positivos y que emocionalmente también el ayuno ayude a generar todo un clima emocional mucho más halagüeño. Está clarísimo que hay personas que lo notan más que otras y que estas sensaciones más sutiles no son tan evidentes como las sensaciones fisiológicas o más físicas que se tienen en un ayuno prolongado, a nivel de, ¿no? De desinflamación, descongestión, eliminación de líquidos, eliminación de grasa, eliminación de toxinas, limpieza del sistema digestivo. Todo esto es mucho más palpable, ¿no? Más notorio. Lo otro, los cambios en esta agilidad mental y esta agudeza son más sutiles, pero hay personas
con las que hemos compartido, ¿no?, estos momentos, que tienen esta capacidad y que el nivel de vibración emocional es tan intenso que han notado conductualmente, mentalmente e incluso espiritualmente durante los procesos de ayuno muchos, muchos cambios y muchas mejoras. Así que ahora vamos a entrar al detalle. Vamos a ver cuáles son esos cambios que se pueden percibir, sobre todo a partir de esas 72 horas de ayuno. ¿Para qué? Para cuando hagas tu próximo ayuno, también sepas que ahí, en este órgano, aquí, en nuestro cerebro, están pasando cosas y que estés presente, estés consciente para percibirlas de forma más palpable. Mayor fuerza de voluntad. El haberse mantenido firme durante un ayuno es un reto para alguien que evidentemente tiene una recompensa y necesita, en cierto punto, el requisito de la fuerza de voluntad, que cuando has finalizado tu ayuno prolongado sale muy reforzado. Y esto lo puedes trasladar a otras áreas de tu vida, ¿no? Si has sido capaz de realizar un ayuno prolongado, seguro que vas a ser muy capaz de realizar cualquier reto que se te ponga por delante en la vida. 2. Estado psicológico más estable. Después de 72 horas de ayuno, tu mente estará depurada de ansiedad, preocupación, depresión y cualquier otra condición que altere o agite tu pensamiento. Esto te hace sentir más confiado y mantener un autocontrol por encima de cualquier emoción. 3. Sensación de bienestar espiritual. La mayoría de ayunantes afirman que cuando haces ayuno es mucho más fácil hacer un trabajo de introspección. De hecho, muchos expertos como gurús, guías espirituales, sacerdotes, rabinos, aseguran sentir una fortaleza interna después de practicarlo. Esto se debe a que, evidentemente, aumenta esta sensibilidad sensorial, ¿no?, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y esto se puede conseguir que se alargue en el tiempo para que te ayude en otras áreas de tu vida. Siguiente, aumento de la concentración. Dentro de los beneficios mentales es uno de los que más, que tienen, ¿no?, como más notoriedad, ¿no?, y más reconocimiento después de esos ayunos de 72 horas. Se dice que después de este tiempo los procesos cognitivos vinculados a la memoria y aprendizaje están más optimizados. Es por eso que es más fácil dedicar ese tiempo a esa actividad que necesita nuestra concentración. Nueva apreciación de tu relación con la comida. Cuando haces un ayuno prolongado, estás también trabajando un desapego enorme respecto a la comida. Muchas veces, en la actualidad, tenemos una relación adictiva y una relación tóxica con la comida. Ya no solo por el tipo de alimentos, que también, sino es un tema más relacional, más emocional, la conocida alimentación emocional. Evidentemente, un ayuno prolongado te permite coger ese espacio de tiempo para que tú seas consciente de cómo es tu relación con la comida. El estar sin comer durante esas 72 horas o 3 días hace que tu cuerpo tenga una desconexión y que puedas verlo desde otro enfoque. Y eso va a reconfortar muchísimo tu relación con la comida. Y que dejes de ser tóxica para que pase a ser una relación virtuosa y que trabaje a favor de tu salud, tanto física como emocional, como también mental. Y por último, mejor capacidad de canalizar las emociones. En todo proceso de estabilidad emocional encuentras maneras más sanas de drenar las energías que desprenden algunas situaciones. Al estar más asentado, más sereno, pierdes la inestabilidad de algunas emociones. Bien, ¿y cómo alcanzo todos estos cambios con la práctica del ayuno? Pues fijaros, vamos a citar al gran doctor Gabriel Cousens, uno de los doctores a nivel internacional, ¿no?, que ha desarrollado más estudios científicos con todas estas mejoras mentales respecto a la aplicación del ayuno terapéutico, nos dice los siguientes recursos. Practicar ayunos prolongados. Mantener una frecuente ingesta de alimentos crudos, ricos en verduras, frutas y hortalizas.
Encontrar un lugar tranquilo para ayunar. Practicar el ayuno en ausencia de actividades laborales o sociales. Meditar durante el ayuno. Cuando quieres enfocar el ayuno en una mejora mental, toda esta lista de recursos seguro que van a ayudar a que tu cuerpo potencie todas esas funciones y además te vas a beneficiar de todas las mejoras físicas, metabólicas, hormonales, fisiológicas que aporta el ayuno prolongado. Así que, si aún tienes dudas, si quieres beneficiarte de todos estos, empieza a practicar, sobre todo con seguridad, con sentido común, consultando, evidentemente, si tienes dudas con tu profesional sanitario, tu médico, tu nutricionista, tu experto en ayunos, para que acaben de ayudarte a generar un protocolo que se adapte totalmente a tus necesidades. Espero que te haya gustado la información de este vídeo y nos vemos en el próximo.